Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 34, 34 de la serie. El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030 para la cultura de todos los mexicanos. Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Productora general, Araceli Piña. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Es una mañana nublada. El agua cae sigilosamente en forma constante. El cielo se duplica en el espejo de las aguas de la laguna en el entorno. Dentro del Tecpan, mientras que la lluvia cae, en plena temporada, hay una doble fila de gráciles mujeres. Son las doncellas del templo que avanzan. Con sus cuerpos erguidos, sus caderas onduladas. La doble fila de las mujeres desciende por las escalinatas bajo el techo, seguras de no mojarse. Se hacen los preparativos para una noble y grande fiesta. La entrada triunfal de los ejércitos de Anáhuac. El supremo emperador Moctezuma, rodeado de sus ministros, su Tlacatecatl y su Sihuacoa, su nuevo Sihuacoa, están calentándose cerca del inmenso brasero que quema Copal. El
fuego crepita. Y el copal, como una nubecilla blanca, se distiende, yendo hacia el techo. Las noticias son magníficas. Los fieros tlaxcaltecas y sus aliados, los huejotzingas, ahora son enemigos. La estrategia de poder y el ajedrez político han funcionado. Los embajadores de Moctezuma, también ahí presentes, le informan acerca de todas las intrigas que han volteado a los antiguos enemigos uno contra el otro. Tlaxcala ha sido neutralizada. Su mortífero poder ahora tiene que enfrentar a los huejotzingas. Mientras que la otra ciudad, Cholula, sumisa, abre sus puertas al influjo azteca. Moctezuma está satisfecho de su política. Tlahuicole, el antiguo general, el monstruo, el gigante, el reverenciado, el valiente, el poderoso, ahora es un aliado y no un enemigo. Y comanda aquella fuerza azteca que se ha enviado contra Michoacán. Al verlo, los michoacanos salieron huyendo. El emperador escucha los informes de su tlacatecatl, sonriente y satisfecho y feliz. Él piensa que ha llegado a la cima de su poder. Y a pesar de que hay rumores de sublevación en Oaxaca, aún así, el imperio ahora está sereno. Contenidos han sido los tlaxcaltecas y los huejotzincas. Amedrentados los michoacanos, los bravos tarascos, los descendientes de Tariacuri y Tangaxoa. Se les ha arrebatado buena parte del territorio. Se refugian ahora como conejos tras de sus montañas. El camino a Xicalanco y al Soconusco está libre y abierto. Y los postecas aztecas pueden comerciar con el cacao, trayéndolo desde Guatemala. ¿Qué más podrían pedirle sus súbditos a un emperador azteca? Les está dando la gloria, el triunfo. Los está alentando. Les está demostrando que el poderío azteca ha llegado a su máxima cima. Feliz Moctezuma busca y encuentra el asiento que es su trono. En su cara pueden adivinarse los pensamientos. Pero es verdad que aquel hombre se está volviendo más soberbio. Su antiguo gran temor se está convirtiendo en una realidad. Hay rasgos de despotismo en algunas de sus acciones. Pero es una lucha interna y permanente la que libra Moctezuma contra sus propios instintos. Siempre se ha avergonzado de aquellos impulsos que desde niño sintió. Esta vez también tendrá que vencerlos. Quizá vaya al templo a orar. Quizá barrer. Es una lucha interna para que no se le suba el poder a la cabeza. Y mientras tanto en Tenochtitlan llueve. Pero el emperador espera que en una semana, cuando regrese Tlahuicole, el general tlaxcalteca, el gigante, al frente de los ejércitos aztecas y aliado de sus capitanes, la población entera salga a recibirle. Tlahuicole ya es un mito entre la gente.
se vendió a los aztecas. Fue comprado, pero no por su oro, sino por el horror de aquel general haberse convertido en un esclavo. Moctezuma se retira repentinamente a sus aposentos, mientras que su Cihuacóatl y su Tlacatecatl, así como todos sus embajadores presentes, hacen la última reverencia, tocando el suelo con el dedo y luego llevándolo a la boca y diciendo: Señor, nuestro Señor, nuestro gran Señor. Los días pasaron rápidamente. El sol salió, brilló sobre Anáhuac. Se transparentó el cielo, se cubrió de azul. Cuando fue anunciado por el caracol la entrada triunfal de Tlahuicol. Todo estaba previsto. Una entrada triunfal no. Ya los aztecas estaban acostumbrados al éxito. Ya estaban acostumbrados a ver desfilar a su gallardo ejército, cubierto de gloria. Pero de nuevo el caracol sonaba. Y aquella entrada triunfal atraía a las multitudes, especialmente por ver el espectáculo del gran Tlahuicol. Por la calzada de Tlacopan, los 40,000 soldados que regresaban victoriosos de Michoacán, tras haber arrebatado territorios a los Purépecha, lucían su gran trofeo de guerra, el botín. También venían por delante los sacerdotes y los monjes cantaban. Se escuchaban los grandes himnos y los muchos cantos, y los pebeteros ahumaban, y con aroma de copal y blanco inundaban los espacios. Y era tanto el copal que entraba hasta las estancias del nuevo palacio imperial. Sobre una de las grandes terrazas, el emperador y sus reyes consortes, sus aliados de Tlacopan y Tlaxcala, presenciaban el mágico desfile. Allá venía Tlahuicol cubierto de oro, caracoles y gloria. Portaba su gigantesca maza espada de obsidiana. Y con él venían sus portaestandartes. Con el nuevo estandarte que el emperador le había otorgado al ordenarlo caballero azteca. ¿Cómo era posible que un odiado enemigo tlaxcalteca se hubiera pasado al bando de los aztecas? ¿Era acaso un traidor? No se decía que era el más valiente de los hombres. Pero a las muchedumbres, a las masas ignorantes, eso no les importaba. Lo que les importaba era ver aquellos rasgos de fiera de aquel hombrón terrible de 1,90 de estatura. Antes les causaba temor. Ahora, en cambio, les provocaba morbo. Y el Cihuacóatl del Imperio recibió a Tlahuicol y al Tlacatecatl, quienes, portando la ofrenda, la entregaron al gran Huitzilopochtli, al ave colibrí. Después todos pasaron a los patios del gran Tecpan, las casas nuevas del emperador Moctezuma, que estaban todavía en edificación, puesto que era un palacio tan grande que tardaría años en ser terminado. Ahí el emperador departiría con todos, sentado tras de su celosía para no ser visto, pero en esta ocasión habría un honor inesperado a Tlahuicol. Fue subido en majestad y colocado al otro lado de la celosía, en presencia misma del emperador, teniendo al Cihuacóatl a su lado derecho y teniendo al gran Tlacatecatl al izquierdo.
Algunos hermanos y parientes del emperador estaban cerca como Cuitláhuac, Cuitlahuatzin. El emperador quería así homenajear a su nuevo aliado, aquel general, aquel hombre impredecible. Y mientras los platillos eran servidos, Tlahuicole observaba tras la celosía al emperador. El protocolo no permitía que le hablara, pero él se daba cuenta que era un honor estar tan cerca de tan magnífico señor. El banquete terminó y Tlahuicole fue llevado a un palacio que se le dio como aposento. Su corazón estaba turbado. La noche estaba entrada. La luna Mestli se veía al horizonte saliendo. Era un día de luna llena. Tlahuicole marchó por los jardines de aquel gran palacio que era su alojamiento. Muchos guardias lo vigilaban. Todavía temían que pudiera escapar. Tlahuicole se acercó hasta las orillas del jardín que miraban hacia el estanque infinito de los muchos canales de Tenochtitlan. La luna rielaba en el horizonte. Un aroma extraordinario como a flores de huele de noche inundaba las estancias del jardín. Un ligero vientecillo mecía los huejotes. Era una noche espléndida. El emperador había propuesto a Tlahuicole que tomara una mujer azteca y que con ella tuviera hijos. Habían sido muchas las doncellas que se le habían presentado, las más bellas de Tenochtitlan. Todas de sangre real. ¿Por qué no? Tlahuicole podría pensar que inclusive en su inmensa generosidad el emperador le diera para él y su nueva prole un señorío. Pero el corazón de Tlahuicole estaba gimiendo. Él era padre de muchos hijos. Él amaba a su mujer. Amaba a sus concubinas. A su esposa legítima y a sus hijos. Y a todos les extrañaba. Como impulsado por una voz interna, Tlahuicole echó su mirada hacia el oriente. Allí estaba la Sierra Nevada. Se podía ver la silueta del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Tras esas montañas, tras el Cerro Tláhuac, se encontraba Tlaxcala. Se encontraban sus amores. Se encontraban sus sentimientos. Y entonces aquel hombre tan grande y tan feroz, tan terrible en el combate, tan furioso en la batalla, empezó a llorar y llorar y llorar como un niño. Su corazón estaba partido en mil pedazos. Cuando recordaba la faz de sus mujeres morenas, de su amada esposa y concubinas, de sus muchos hijos e hijas, ya entrados en adolescencia. Y la noche fue breve para Tlahuicole. Toda la noche se le fue en un llanto. No aceptaría la oferta del emperador. Y pediría audiencia. A la mañana siguiente, algunos de los grandes señores oficiales que estaban al servicio de Tlahuicole
Llegaron hasta el gran Sihuacoa y le dijeron que éste pedía audiencia. Pero Tlahuicole no dijo el motivo de aquello. El emperador le recibió. Era una deferencia muy grande. No una deferencia acostumbrada a cualquier general del ejército. Se trataba del inicio de una amistad. El emperador estaba sentado en su trono. El Tlacatecatl y el Sihuacoa acompañaban al gran guerrero tlaxcalteca. Había 2 docenas de guardias de la corte. El brasero, el gran brasero imperial, ardía. El emperador, con una sonrisa, recibió a su nuevo amigo y visitante. Respetuosamente, Tlahuicole hincó una rodilla al suelo. Con la otra tocó el piso y luego llevó los dedos a su mano en señal de respeto. Y le dijo: gran señor del mundo, supremo señor del imperio de los aztecas, gran protector mío, a quien tanto debo y a quien saludo con tanto respeto. Moctezuma advirtió una mirada traumática en su interlocutor y le dijo: puedes levantarte, Tlahuicole. Dime, ¿has aceptado mi oferta? ¿Con cuál de mis parientas te casarás? Tímidamente, el hombrón de 1.90 de estatura, con ojos trémulos, con corazón palpitante, ardiente en taquicardias, y con los labios, con palabras entrecortadas, dijo al gran Moctezuma: gran señor de los aztecas, gran señor del mundo, no es mi intención inquietarte ni irritarte. No es mi intención provocarte, ni tampoco es mi intención ofenderte. Pero, señor, no estoy interesado en contraer matrimonio con una doncella azteca. No es mi intención, porque soy hombre casado y con muchas mujeres e hijos. Y mi corazón está en Tlaxcala, en mi hogar y con ellos. Y no es mi intención formar un nuevo hogar. Tampoco es mi intención permanecer a tu servicio, gran señor. Que mucho me has honrado y mucho tengo que agradecerte. Pero no puedo olvidar que somos enemigos y que mañana tú podrías ordenar que yo marchara al frente de tus ejércitos para ir a combatir a los míos y levantar mi espada contra Tlaxcala y contra mis propios hijos y parientes. Los dioses no han querido que nuestra amistad, gran señor del Anáhuac, se realice. Y tú me has conferido muchos honores a los que yo no puedo corresponder, no por ingratitud, sino por el destino que se opone. El emperador se levantó rápidamente. Su corazón estaba estrujado.
Muy pocos hombres en Anáhuac habían recibido deferencias tan grandes, cariño tan inmenso, protección tan magnífica, honores tan palpables. Pero Moctezuma no olvidaba que Tlahuicoli era un gran guerrero, un hombre de honor, un gran señor, un gran capitán. Y a pesar de ese rechazo, que podía ser tomado por todos como una ofensa al emperador, el emperador mitigó su soberbia y le respondió: dime entonces, ¿qué quieres? Noble emperador, solamente quiero pedirte una única gracia. Sé que tú me diste a escoger entre mi libertad o ser tu capitán, y que yo elegí ser tu capitán. Y aunque ahora me lleno de vergüenza porque he quedado como traidor ante los míos, no quiero ser un traidor ni a ti, oh gran señor, ni a Tlaxcala. Porque hasta hoy los míos no podrán avergonzarse de mí. No caerá la ignominia sobre mis hijos, mis mujeres y mis descendientes. Gran señor de Anáhuac, concédeme morir en un lugar de honor, en el sacrificio gladiatorio, peleando contra los caballeros Águila y Tigre con una espada de madera sin obsidianas, para que la vergüenza ya no me consuma, para que a mis hijos ya no los apene ni los avergüence. Había un gesto de tristeza en el supremo emperador. Él comprendía que aquello era obra de los dioses y una mala jugada del destino. Quizá Tezcatlipoca, que jugaba con las vidas de los hombres, había convertido a Tlahuicole nuevamente en su enemigo. Las leyes de las órdenes de caballería que regían en el imperio y en todo el Anáhuac eran precisas. A un hombre como Tlahuicole no se le podía dar el indulto, pero tampoco se le podía negar el privilegio de morir en el sacrificio gladiatorio sobre un temalácatl, altar de sacrificio. El emperador se dirigió así a aquel hombre tan inmenso en su gloria y en su cuerpo físico y le dijo: sea pues la orden de los dioses. Veo en esta maniobra la mano del poderoso Dios que juega con nosotros, el que a la vez es benigno y misterioso, el espejo humeante, el dios de los destinos, el que nos espía desde arriba, el que es misterioso de escrutar. Sea pues que el espejo humeante triunfe, que el dios Tezcatlipoca cumpla su voluntad con nosotros efímeros mortales. Muere pues, Tlahuicole. Muere pues, con honor y dignidad. Pero te ofrezco en mi corazón mi amistad. ¿Me ofreces tú la tuya? Y Tlahuicole miró a Moctezuma y le dijo: es tuya mi amistad, poderoso señor, y con ella va mi respeto y mi admiración. Han sido los dioses terribles los que no me han permitido
servirte, oh gran señor. Mi corazón no puede estar dividido entre Tlaxcala y esta gran nación. Sea pues entonces mi muerte imprescindible, mi homenaje a la vida y a los dioses. Moctezuma se retiró y Tlahuicole fue preparado, porque en 3 días tendría lugar el sacrificio gladiatorio. Vamos a mensajes. Y llegó la hora y el día del sacrificio gladiatorio. Y Tlahuicole, convertido en un gran general, estaba amarrado de su pierna contra la muela de piedra y portaba una gigantesca espada de madera, que en lugar de filosas obsidianas, solamente tenía plumas de colibrí. Furiosos, 20 de sus oponentes, caballeros águila y tigre, ante la mirada espectacular de la gente del pueblo, aguardaban. El emperador, sobre su trono, su silla de oro, observaba la contienda. Su nuevo Sihuacoa dio la señal. El combate empezaría. Pero las doncellas aún estaban bailando. El tornasol de plumas finas las adorna. Con estremecimiento luminoso, se mueven cadenciosamente, mostrando su regio atavío. Brillan cubiertas de joyas las doncellas. Y ante la señal del Sihuacoa se aparta. Y aquel teatral escenario de flores y doncellas tan bellas ahora será inundado por la sangre. Con ojos feroces, los caballeros águila y tigre esperan la señal para poder actuar. Tlahuicole se prepara. La cuerda no tiene más de 1.5 metros. Es poco el movimiento que tendrán sus piernas. La formidable espada tiene casi 2 metros. Es un verdadero garrote. Un golpe de ese palo y un azteca morirá. Se da la señal y la contienda empieza. El primero en llegar es un caballero águila. Trae su filosa espada de obsidiana. Trae su rodela con los signos jeroglíficos. Es muy joven, es muy hábil. No tiene más de 23 años. Y Tlahuicole asesta el primer golpe. La estructura del guerrero azteca cruje. Es lanzado a la distancia. Su cara inyectada de sangre y sus ojos al rojo vivo, ataca nuevamente a Tlahuicole. Se desliza y logra esquivar el segundo golpe y finalmente hunde su obsidiana sobre la pierna del tlaxcalteca. Y la sangre brota a borbotones. Y Tlahuicole reacciona y en un descuido del caballero azteca
le vuela la tapa de los sesos con tremendo garrote. El segundo es un caballero tigre, aún más valiente y más feroz. Agazapado acecha a su rival. Draguicol está debilitado por la mucha sangre que mana. Y el segundo caballero, a pesar de su ferocidad, es sorprendido. El garrotazo sobre sus costillas las hace crujir y un segundo garrotazo sobre su cabeza la muele. Tlahuicole ya ha matado a dos y todos los espectadores, miles, todo Tenochtitlan, en sus asientos vibran. Cuando el tercer caballero águila al acecho acude de inmediato y presuroso con su filosa espada ataca. Y esta se encaja en el palo de Tlahuicole que no porta rodela. Es más ágil y vigoroso que los anteriores. Y sus espadas, en este instante, chocan en el aire. La de madera con plumas y la auténtica espada de obsidiana. Varios golpes secos se escuchan, hasta que por fin un quejido, la espada de obsidiana del azteca, se ha enterrado en el muslo de Tlahuicole. Herido ya en dos partes, Tlahuicole se debilita, se cae, parece estar muriendo. El azteca se confía y repentinamente con su estaca, Tlahuicole le pega en la cabeza y luego en la espalda y lo muele. La ferocidad del general tlaxcalteca no conoce límites y los aztecas se intimidan ante los gritos desesperados del segundo caballero águila que muere casi al instante. Pero el cuarto, que es otro caballero tigre, no se arredra. Tlahuicole está dolorido, está desangrado, está casi moribundo. La señal es dada y el cuarto caballero ataca. Se trata de un monstruo, de un gigante y quizá por eso siente miedo y es sorprendido antes de atacar y Tlahuicole le hunde el garrote en el estómago. Y aunque la herida no es de muerte, aquel cuarto caballero es dejado fuera de combate y entonces entra el quinto. El quinto no se confía. Primero cansa a su adversario. Va y viene, le da vueltas. Él sabe que está atado. Él sabe que está herido. Y en un descuido del gigante, asesta el golpe en la cabeza. La obsidiana se hunde junto al cuello. Como un borbotón, la sangre empujada por el cuerpo brinca. Y el azteca da el segundo golpe. Y aún así Tlahuicole le rompe un hueso al azteca cuando golpea su rodilla. Pero el azteca hunde ahora su obsidiana en la garganta. Tlahuicole está muriendo. Ha perdido su enorme fuerza. Tlahuicole agoniza. Tlahuicole está muerto. Y al emperador no se le ve contento. Se dice que Moctezuma lamentaba siempre la feroz contienda cuando sentía simpatía por el muerto. O cuando sentía que el universo y los dioses habían sido injustos. Y en medio de la fiesta, con mirada solemne y seria, el emperador se retiró. Era el cruel destino de un guerrero. Vamos a mensajes.
Y el tiempo pasó. Y llegó el año 1508. Aquel día desfilaban por los corredores del palacio mancebos que llevaban los manjares. Los mancebos son más numerosos que los días del año y cada uno llevaba un manjar diferente entre sus manos. En la loza que se solía usar para este festín, humean las viandas fragantes. Se les mantiene calientes con pequeños braseros que están ocultos. En el ambiente se mezclan los gratos olores de las hierbas aromáticas con que se sazonan los manjares. Hay toda suerte de platillos, la carne de muchos animales de la tierra, de pescados traídos de lejanos horizontes como Acapulco y la costa del Golfo. También están en las mesas los frutos del trópico, espléndidos y llenos de color. Moctezuma, cuyo vestido tejieron pacientemente las damas que hacen vida monástica cerca del templo mayor de la ciudad, han tejido en esta ocasión un vestuario todo el de oro y pluma de quetzal. Es el día de la gran fiesta de Limatoshtli. Atrás del emperador están sentados 5 nobles ancianos. Con ellos comparte los manjares. Otros señores ocupan el vasto salón, colocados detrás de los biombos, las celosías que sirven para que las miradas indiscretas de los demás no vean comer al sagrado emperador. Antes de comer, ha humedecido Moctezuma sus dedos en agua perfumada. Y mientras come oculto a las miradas de todos, el emperador, sobre una estela tendida frente a él, saltan enanos y corcovados que dicen bromas para que el emperador se divierta y sonría. Todos estos enanos son sus bufones. Moctezuma sonríe cuando le placen las bromas y ofrece comida a los corcovados y enanos. También les da la olorosa bebida de cacao en copas de oro. Después vuelve a humedecer sus dedos y a enjuagarlos con las toallas perfumadas. Y estando así el emperador en plena comida, su Sihuacoa llegó a interrumpirle. Grave asunto debía ser. El Sihuacoa se acercó y le mostró unos paños de algodón y unos trozos de papel de amate. Se le dijo que esas casas flotantes se habían visto en el mar, que debía ser un prodigio o un portento divino. El emperador, poniéndose de pie, dejó de comer. Despreciando los alimentos, salió de la estancia apresuradamente con su Sihuacoa. Se habían visto sobre el mar como grandes casas de madera con muchos lienzos, con telas blancas, y sobre ellos había como hombres blancos y barbados. ¿Qué sería aquel misterio?
Según cuenta Antonio de Herrera y Tordesillas, en el año 1506, sobre el Golfo de México, el explorador Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón cruzaron por las costas del Golfo a la altura de la actual Veracruz. Aquel misterio tenía una explicación. Eran los súbditos de España. Se acercaban a las costas del imperio. El entrecejo de Moctezuma estaba agrio. ¿Qué era aquello? ¿Acaso la venida de los dioses? ¿Acaso las profecías se cumplían? ¿Acaso volvía Quetzalcóatl por la mar sagrada? Y el emperador convocó a los sabios Tlamatinime y a sus consejeros, y mirando a aquellos lienzos, perdió en ese momento la calma y su corazón se estremeció. ¡Como nunca antes había estado! Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo número 34, 34 de la serie. El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, pasa la voz, conoce tu historia y avisa de este programa para que más mexicanos nos escuchen. Y te recuerdo que los 365 días del año son días de encuentros con la historia. Te espero mañana por la misma estación y a la misma hora. Y a nombre de todos quienes hacemos este programa, muchas, pero muchas gracias por tu preferencia. Hasta mañana y buenas noches.